Con el sol, el sol, ¿sabéis por dónde sale? Depende donde esté. Aquí lo mismo. Todos los métodos que vamos a dar, la sombra que proyecto, la primera sombra vamos a poner palito con una piedrecita. Y vamos a esperar 5 o 10 minutos. La sombra se habrá movido, eso se va a mover. Lo ponemos otra piedrecita. A ver que estoy atento, porque me vaya a quedar dormido un momento a otro. Azúcar, azúcar. Sí, es que ¿no? Estoy escuchando de alguno ya. En el estómago. ¿Están contadas, Pepe? Hay una para ti también. Sí. No, yo no sé, compañera. Yo vengo aquí. Mi compañera está otra vez, viviándolo siempre con el mismo camino. ¿De acuerdo? ¿Una otra pregunta? Vale. Tenemos dos métodos para el sol. Tenemos para por la mañana, por la tarde o a mitad del día. Vamos a ver con la luna. Con la luna llena, cuando hace una C es decreciente y cuando hace forma una T es creciente. Vale. Pues una curiosidad, porque luego lo que vamos a hacer es que las dos puntitas de la luna vamos a hacer una línea. ¿De qué nos sirve lo que he dicho antes? Pues seguimos como esa distancia la vamos a calcular a ojo, no nos va a llevar una estrella exacta, porque no tenemos una regla de derecha. Nosotros estamos mirando al sur. Si va hacia la izquierda, al norte. Hacia arriba. Es lo que queráis. Como digo, esto no es un examen que si me equivocáis en 10 metros no voy a pegar una pata en el culo. O sea, está, es para que hagáis la práctica, ¿vale? Para que aprendáis. Luego ya vosotros hacéis lo que queráis. Ya digo, yo personalmente yo tengo una regla. Acá, y tengo la estática y tengo cartografía. Me da igual, yo tengo mi regla. ¿Alguien más le hace falta brújula? Que tenga regla para hacer los cálculos así. No, tranquilo, pasa. Tú la cámara como si no estuviera. Vale, las tenemos todos. Y la otra. 333, 415 y 4049, 300. Repito. Y 333, 415 es X, perdón. 333, 415 y 4049, 300. ¿Vale? ¿Los tenéis todos? A calcular, ¿vale? Vaya restra chorizo que hay, Dios mío.
baño de gato. Estos metros. ¿Qué es la cantidad de palmito o palmera que hay aquí? Sí. Y se va a quemar la mano, le va a salir por aquí y te va a quemar los dedos. Le tienes que apretar, ¿no? Era el miedo. Aprieta las manos. No va bien, le estás haciendo un hueco y eso tiene que haber ardido ya. No, no, es que le tienes que apretar para que coma. ¿Sabes lo que te digo? Manos. Aprieta. No, es que no te dejes de apretarle. Venga, ahí, ahora. Se va a quemar los dedos, le va a salir por allí. Me va a costar, ¿eh? Eso se la paga. ¡Ahora, ahora la mano! Que trae los filtros y es el que funciona para los filtros. ¿Por qué? Porque todas las bacterias, los virus, protozoos y esas palabras raras, cuando pasan a través de él, se quedan en estos poros. Lo que estaba diciendo era de que lo toman todos los días, van subiendo la dosis, lo hacen durante muchos años y se tornan azules.
cubre. No tiene ninguna enfermedad, no tiene nada para manifestaciones para encender fuego. Si lo mezclo con glicerina, pues igual, es lo que quiero que sepa. Tenemos agua subterránea, tenemos agua, tenemos río, el agua que emana de la piedra de la pared, ¿eso se puede beber? Tensión sanguínea de las personas y si lo llevas, pues lo llevas y ya está. No hay una explicación científica. Sí, no tiene explicación científica. No hay. ¡Dani! Espera. Se me ha puesto así. ¡Pincho! No creías, ¿no? Sigue andando para adelante. Despacito. No, ya está. Ven para acá. Quítasela ya. Se le queda la pila. Que le gaste la pila. No, pero que la haga que lo vea la gente. Mira tu amarilla, ya se tienen que estar ¡Pincho! ¡Vale! Venga, vale, Johnny. Ya está. ¿Qué se ve? ¿Has pasado por encima del agua? No, mira, ya está ya amarillo. Cuando entraste por la puerta, yo le dije a que ibas a hacer una voluntaria. No, pero ya sabía que iba a hacer. ¡Eh! 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 De los campos magnéticos. Cada persona genera un campo magnético y es sensible a los campos magnéticos. Hay personas que los pones a dormir al lado de un ratito. Sigue un poquito más. Un poquito más aquí, ¿no? Todavía. Un poco más. Ahí. Perfecto. Nada, vente, vente. Vamos a hacer una visita, ¿no? Visita por el monasterio. Antiguo igual, y venía un compañero conmigo que es un escéptico de esto. No cree para nada. Están levantando. Ay. Apriétale para que no suba, ¿eh? Yo solo quiero probar. Se retuerce la mano. No, eso es el centro, eso es lo de abajo, no hay falta. ¿Qué equipo más bueno? Tiene que estar bien centro, otra por aquí. Digo yo, el agua que cae al tinte no se evapora. Aquí tiene que estar dentro. Está un poco más para allá. No, echa. José, pensalo un poquito más. Es que estamos quitando los 45 grados. Depende de la altitud. No, pero al final. Pero ahí no se cogen 100 grados. No. Pero empieza el primer agua, como decíamos,
o ver el lachado de nuevo. Lo hicimos. Hasta que se limpiara lo que es el filtro. Y en lugar de pasar la cuerda por aquí por medio, le hacemos los nuditos aquí, la tenemos a los extremos y nos facilita mucho la labor. De forma que yo la trampa la puedo reutilizar. ¿Tenéis el culo de la botella o el vaso? Fijaros. Cojones, me falta mano. Levanta. Si lo hubiera ido, deja un... Levanta. Suéltalo un poco el nudo, que se estaba a gastar. Con el nudo lo puedo salir. Ah, claro, es que no te sale con el nudo. Sacúdelo. Ah, vale, es que estamos dentro. Claro, es que hay que dejarlo más por fuera. ¿Te quita el nudo? Sí, quita la... Sí, desde luego. Está con la boca seca, te sale. No tires el agua. Y se ha quedado ahí. Se mantiene de noche. Sí, ella también hace otra función, que es la... El suelta carbono, ¿no? Está pasando el vapor. La otra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el vapor impacta antes en las paredes de aquí, se produce una especie de cono, un embudo, y en el embudo ya se empieza a enfriar. Entonces muchas veces se queda aquí y vuelve. Hace como un ciclo cerrado la propia botella. La idea es de que pase por el tubo el vapor entero. ¿Qué ocurre? Que ahí sigue enfriándose. Y una vez que llega aquí, que os fijáis que ha pasado... Hay vapor que ha pasado, esto estaba de esta forma, por eso se ha quedado aquí todo el vapor. Pero está funcionando. Se condensa aquí y ahora gotea y se va llenando esto. A medida que se va llenando, se enfría antes el vapor y empieza a perder utilidad. Porque se enfría antes. Los tapones tienen dos agujeros y va. Los tapones son dos agujeros, que esto lo podíamos haber sellado con pegamento primitivo. Pero el agua puede caer otra vez. Hasta que llegue al tubo. Cuanto más arriba. No digo caer abajo, a la botella de abajo. Sí, pero la botella se va a ir llenando. Además, yo creo que está bastante bien. Os fijáis, hay condensación. Como detalle, veis que habéis puesto la piedra aquí, el vapor ha subido y mirad dónde se ha condensado. ¿Qué ocurre? Que se pierde. Que se pierde aquí. Si yo sello aquí y echo la tierra aquí, culpa mía por no haber estado atento a vosotros. Fallo vuestro, fallo mío. Pero aprendemos todo. ¿Vale? Si yo sello más al filito,